Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega de nuestro programa. Como siempre, los estamos acompañando con la información agroindustrial desde el centro del país, con trascendencia provincial, nacional e internacional. Estamos culminando ya el año 2017 y comenzando una nueva campaña agrícola, en este caso con disparidad climática según la región productiva, pero de esta manera se está llevando adelante la siembra y la implantación de los cultivos, principalmente la soja y el maíz. Hoy estamos haciendo estas presentaciones en el establecimiento La Toma de la Universidad Católica de Córdoba sobre la ruta 19 en cercanías de la localidad de Santiago Temple. Aquí, como se puede apreciar en estas imágenes, se llevó un importante evento que tuvo que ver con la Universidad Católica y con los criadores de la raza Hereford, porque se llevó a cabo la primer prueba a campo Hereford Centro. Luego de varios años anhelando la tan ansiada prueba a campo, la Comisión Zonal de Hereford Centro Oeste cerró un convenio con la prestigiosa Universidad Católica de Córdoba, entidad que brinda su lugar físico, como se puede apreciar en estas imágenes, y van a ser los encargados de realizar todas las mediciones sobre los animales durante las dos primeras semanas de este mes de diciembre que está transcurriendo. Los animales que provienen de alrededor de 30 cabañas que son oriundas de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos arribaron a los campos de la Universidad Católica, donde se les tomó el peso de inicio de la prueba, siendo el mismo inferior a los 450 kilogramos como máximo, y animales nacidos entre junio y noviembre del año 2016. Bueno, estos son algunos datos de este importante convenio, de esta prueba campo Hereford que está realizando la Asociación de Criadores Hereford junto con la Universidad Católica de Córdoba. Aquí pudimos realizar algunas entrevistas, vamos a desarrollar un informe que se los vamos a estar exhibiendo y mostrando a todos ustedes en los próximos días y también en nuestra próxima entrega de nuestro programa semanal. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla. También nos pueden seguir todos los días, a cada hora, a cada momento, en cada una de las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, también en Instagram, en nuestro canal de YouTube para revivir cada una de las coberturas, y en nuestra página web sembrandonoticias.com, en un programa muy especial teniendo en cuenta lo que se viene de las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo. Nos ponemos en marcha, nos vamos a los títulos y enseguida 60 minutos de noticias que tienen que ver con el sector más dinámico de la economía nacional. Títulos. Sembrando Conciencia es un programa que apunta a los jóvenes y a los docentes de escuelas agrotécnicas de todo el país, a institutos agrotécnicos, públicos y privados. Pareciera que las condiciones van mejorando. Y bueno, vemos un 2018 con entusiasmo. Es una raza que está pensada para trabajar a campo, que se adapta muy bien en lo que se refiere a calidad de carnes, a los mercados más exigentes. Hoy estuvimos visitando el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba, que desde nuestro punto de vista tiene mucho que ofrecer. Bueno, por fin pudimos venir a Rocuarto, una zona novillera por excelencia. La verdad que nos da un poco de nostalgia pensar lo que fue una época, que si queríamos ver los mejores novillos de Argentina o los más importantes, por lo menos de la sur de Córdoba, norte de La Pampa o esta provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que hablamos ahora sobre el programa Sembrando Conciencia, desarrollado por la gente de Syngenta, Fundación Argeninta y los colegios agrotécnicos. El final, los resultados fueron presentados en el Holiday Inn de la ciudad de Córdoba junto a los ganadores del concurso, los alumnos, las diferentes escuelas agrotécnicas. Nosotros estuvimos allí reflejando este momento en imágenes y dialogamos en el lugar con la gente de Syngenta. Sembrando Conciencia
Sembrando Conciencia es un programa que apunta a los jóvenes y a los docentes de escuelas agrotécnicas de todo el país, a institutos agrotécnicos, públicos y privados. Y desde Syngenta trabajamos con FEDIAP, que es la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados, y también con la Fundación Argeninta. Y entre las tres partes vamos a los colegios, sobre todo de los últimos años, y llevamos capacitaciones en buenas prácticas, que hoy es un tema, que la verdad es un tema de interés tanto para el campo como para la ciudad, el tema de las buenas prácticas agrícolas, sobre todo en el uso responsable de los productos fitosanitarios. Desde 4 años saliendo por los pueblos, creíamos que había mucho espacio en mejora en cuanto a la generación de conciencia de producir y la importancia de hacerlo bien, de cómo producir. Había mucho espacio en mejora realmente en cómo se produce. Lo que empezó haciendo trabajo a nivel productor, empezamos a tirar lazo hacia el resto de la sociedad y la escuela donde va a haber futuro profesional, la escuela agrotécnica, fue uno de los focos que tuvimos. Acá lo que estamos entregando es premio a trabajos que se hicieron a través de, en este caso, de Collage, donde de alguna manera se volcó en un trabajo artístico, si se quiere, en Collage, lo que se captó o lo que se aprendió en esta capacitación que hubo este año en Collage en 20 escuelas de Argentina, donde se entregó un premio de talla meteorológica y demás, y donde después estuvieron estudiantes un poco contando la experiencia de estar por abordar el sistema productivo con todas las aristas que se requieren, no solo desde el punto de vista técnico, sino la generación de datos, el uso correcto de los datos, de la eficiencia y demás. O sea, la importancia, por ejemplo, de producir y ser eficiente por unidad de área para no tener que caer sobre áreas que son más endebles y no tener que avanzar sobre fronteras agrícolas que mejor con la tecnología actual no se puede avanzar. Entonces, la importancia de ser eficiente en los lugares donde se produce. Pero creo que además lo que se viene, y que es lo más interesante, lo que se viene es la relación directa con el portfolio, es la relación directa con el negocio. Durante muchos años los que trabajamos en sustentabilidad veníamos trabajando como en un área lateral, en un área tal vez, no diría secundaria, pero alejada de lo que es realmente el negocio de cada organización. Y ahora tenemos que estar hablando directamente de producto que ya venga con una buena práctica incorporada. A mí me encantaría ver en 5 años o en 10 años que un productor elige un producto frente a otro, porque además de la eficacia que tiene ese producto, hay algo más que le genera un valor agregado en estos temas. Por eso estamos haciendo convenios con la industria alimenticia. Para nosotros es crucial entender cuáles son las demandas del consumidor final y también qué es lo que está requiriendo la industria alimenticia cuando mira para atrás en la cadena. Y creo que como compañía en Syngenta estamos empezando y queremos apurarnos a tener y entender mejor qué es lo que se requiere desde los alimentos para nosotros estar a la altura desde la producción agropecuaria. En el caso del maní, sabemos también que hay mercados cada vez más demandantes que están pidiendo una trazabilidad sobre cómo se produjo. Entonces, queremos reunirnos, queremos estar cerca de, sobre todo, las economías regionales para ver cómo podemos ayudar a los productores a que realmente estén pensando más allá y puedan ser competitivos en el mercado internacional. Y lo mismo pasa con el trigo, que seguramente también vamos a escuchar mucho que se empieza a hablar de vuelta de un programa que teníamos desde hace muchos años, que es el trigo clasificado porque hay molinos que pagan más. Entonces, cuando yo encuentro que hay un interés por alguien por pagar un valor diferencial, quiero que mi productor vaya por ahí y quiero que sea este famoso ganar-ganar para todos, ¿no? Una trazabilidad de un producto, buenas prácticas para saber cómo se hizo y además al final de la cadena hay alguien que lo paga. El campo es información. Nuestro primer día inaugural de la primera prueba pastoril que la organiza la región Hereford Oeste, en donde participan diferentes cabañas de Córdoba y del país. Han venido cabañas de San Luis, Entre Ríos, de Córdoba la mayoría y también de provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos acá en los campos de la universidad, que este es el establecimiento La Toma, uno de los campos que tiene la universidad, en donde se va a desarrollar parte de la prueba, la primera parte que es la prueba pastoril, y luego se llevarían los animales a Santa Julia, que es donde se va a hacer el remate final.
Esta prueba, bueno, nosotros agradecemos a la Asociación Hereford que ha confiado en la Universidad Católica de Córdoba, en donde estos animales, más que nada, lo que se busca es una eficiencia a pasto, y todas las medidas van a ser llevadas a cabo por profesionales del Centro de Reproducción Animal de la Universidad Católica de Córdoba, en donde se toman diferentes mediciones, desde pesadas trimestrales hasta evaluación de carcasa y evaluaciones reproductivas. Lo importante de esto es potenciar la raza en nuestra región. Nosotros, la universidad ha trabajado por muchos años, más de 25 años en esta raza, se ha posicionado en esta zona y creemos que es un buen evento para que la raza siga creciendo. Y para la universidad también es muy importante porque en estos procesos productivos se involucra a los alumnos de grado y de posgrado, en donde pueden tomar experiencias reales a campo de esta prueba, ¿no? En este caso, la categoría serían toros, ¿no es cierto? Exactamente, entran como terneros que tienen un año de edad y se venderían como toros de 2 años, en donde para la venta tienen que haber pasado todas las revisaciones y llegar aptos en forma reproductiva, fenotípica y característica de la raza. Son evaluaciones que se van a ir haciendo a lo largo de este año. ¿Ese seguimiento lo van a hacer los técnicos de la universidad? Exactamente, toda la parte del seguimiento lo hacen los profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, guiadas por el Centro de Reproducción Animal. Bueno, y han venido aquí criadores de la raza Hereford, no solo de Córdoba, sino también de otras provincias. Así es, estamos muy contentos de recibirlos acá en la universidad. Tenemos criadores de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires, de San Luis y además de Córdoba, desde el norte de la Córdoba, del Córdoba hasta todo de norte a sur de Córdoba tenemos diferentes cabañas. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson, late fuerte en el campo. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Canelli, nueva tolva autodescargable Magnum Más, 20, 22, 24, 28 y 30 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Y en estos últimos días del mes de diciembre, nosotros seguimos reflejándoles a ustedes lo que sucede en materia informativa en todo lo que hace al sector agropecuario, y también lo vamos a hacer en enero y febrero, en el verano del año 2018, haciendo el seguimiento de cada uno de los cultivos de la campaña de la gruesa. Pero ahora nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Quédense ahí porque al regreso hay muchas más noticias, hay muchas más novedades de lo que sucede en el sector más dinámico de la economía nacional. Tanda y ya volvemos.